El Partido Revolucionario Institucional y la Universidad Tamaulipeca signaron un convenio de colaboración en prácticas profesionales y becas académicas para el nivel preparatoria, universidad, posgrado y diplomados. El convenio fue firmado por el rector de la institución educativa, Óscar Aguilera Rodríguez, y el presidente del Tricolor en Reynosa, Everardo González Garza. Este convenio nos da la muestra clara de que nuestros jóvenes o aquellas personas que tengan la intención de estudiar lo hagan a través de la Universidad Tamaulipeca, lo hagan a través de esta firma de convenio que estamos el día de hoy realizando, lo que nos llena de orgullo y de mucha satisfacción, porque me queda muy claro, señor rector, que este es el inicio de una serie de actividades que se van a realizar en beneficio exclusivamente de nuestros jóvenes. Con esta firma de convenio, ayudamos al bolsillo de los reynosenses, ayudamos al bolsillo de los priistas reynosenses, ayudamos a que más jóvenes se estén involucrando cada día más en el temas políticos, en temas partidistas, y que se vayan involucrando también en temas torales, que es el desarrollo y crecimiento de Reynosa. Por su parte, el rector de la Universidad Tamaulipeca destacó que se trata del primer convenio a nivel nacional que realiza el PRI con una institución educativa para brindar beneficios en favor de la población en general. Un sueño que compartimos con el licenciado, con el doctor Everardo, porque quiero que sepa que es el primer convenio que el PRI hace a nivel nacional. Nadie, absolutamente nadie de los dirigentes de este partido había tenido la visión de llegar, hacer llegar la educación a toda aquella gente que realmente lo necesita, que quiere estudiar, pero que de alguna manera no tiene los medios para poder hacerlo. Y platica con nosotros el doctor y me da su idea, su sueño de poder realizar todo esto, y encantado de la vida de que la Universidad Tamaulipeca, yo creo que modestia aparte, somos la universidad que más becas tenemos. Alumnos y representantes del partido, así como de la universidad, atestiguaron la firma del convenio que otorgará un 25% de descuento a los agremiados del tricolor y sus familias en la formación profesional. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.